Esta esquina con más de 50 animales es uno de los principales problemas de Míguez, una localidad del departamento de Canelones donde viven poco más de 2.000 personas. El olor no se los puedo describir, pero este es el sonido que tienen que recibir todos los días los ciudadanos de Míguez y los vecinos de esta mujer que tiene más de 100 perros en su vivienda. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo viven día a día con esto? Horrible. ¿Por qué? Siempre ladrando están los perros y a ver, el olor que hay, no se puede. No se puede tener una ventana abierta, no solo por el olor, sino porque simplemente se llena, se invade de gato. Este sonido que escuchamos ahora es permanente. Esto es poco para lo que hay. ¿Cuántos animales creen ustedes que hay? Y los cuentas todos, y los gatos, los perros pasan de 100 al galope. Sacan la materia y saben, en vez de tirarla, saben lo que hace, la ponen en bolsas allí para que queda todo, vamos sin esta palabra, todo. Además del mal olor generado por el orín y la materia fecal, hay animales enfermos. La finca abandonada se convirtió en un foco de peligro sanitario grave para los vecinos. Aparte, estamos expuestos a una epidemia en cualquier momento. Hay animales que ya ni pelo les queda de la sarna que tienen. ¿Ustedes qué es lo que piden? ¿Qué es lo que quieren? Que pueda solucionar este problema, porque esto es un problema grande para la ciudad. Ha llegado el momento que hay algún límite que ponerlo. Subrayado fue en busca de la dueña de la casa. Es empleada judicial, por lo que fuimos hasta el juzgado de Míguez. Bueno, me imagino que sabe por qué vinimos. Claro, sí, por los animales. Sí. ¿Usted considera que los vecinos merecen tener todo este sonido todo el día y este olor? Porque usted reconoce que hay olor, ¿verdad? No. Usted dice que no hay olor. Salvo el olor característico de los animales, pero el olor no me segundo que planteaban. ¿Reconoce que eso ahí es perjudicial para los vecinos o no? No. ¿No? La denunciada evadió varias de las preguntas, aunque dejó la puerta abierta a una posible solución. Si viene una institución que a mí me ofrezca garantías, pero por eso digo, hay que hablarlo, hay que verlo, yo no te puedo decir ahora si me comprometo a tal cosa. La voluntad está. Estuvimos en Míguez con los vecinos y con la propietaria del lugar. Ahora nos vinimos hasta Canelones para hablar con las autoridades de la intendencia y preguntarles qué se puede hacer respecto a este caso. Es parte de nuestra responsabilidad cuidar eso. El Ministerio de Salud Pública también ha tenido una actuación en este tema. Está evaluando, o lo ha hecho ya, actuar judicialmente contra esta persona. En este sentido, ella dijo que si se acercara animales sin hogar, quizá podría ceder a los perros. ¿Ustedes hicieron algún tipo de gestión? Ella hablamos con varias instituciones, sobre todo privadas, que se mueven en el departamento de Canelones. Planteamos esta situación, no tenían capacidad de absorber esa cantidad importante de animales, es la realidad. ¿Ustedes están dispuestos a hacer una denuncia judicial en este caso? En el momento que coincidamos con el Ministerio de Salud Pública de que es un riesgo sanitario, cosa que yo creo que sí puede ser, vamos a apoyar lo que resuelva el Ministerio, obviamente. Luego de 7 años de denuncias, el tema aún permanece sin solución. Ante reiterados informes negativos, ahora el Ministerio de Salud Pública hizo la denuncia ante la justicia. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con los animales? Vinimos a buscar el reclamo de los vecinos. También fuimos en búsqueda de la dueña de este lugar. Además, nos contactamos con las autoridades. Nosotros vamos a volver.